Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos, en esta preciosa hora. Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado hace más de 2000 años. El Señor Jesús se levantó de entre los muertos, conquistando a la muerte, dándonos la victoria a nosotros, el pueblo cristiano que cree en el Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Hoy en este día quiero compartir con ustedes un mensaje. El mensaje se llama 10 razones importantes de la resurrección de Cristo para la fe cristiana. ¿Y por qué es importante que nosotros como cristianos entendamos la importancia de la resurrección de Cristo? La Pascua es algo que los cristianos recordamos, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así como recordamos el sacrificio que Él pasó, padeció por nuestros pecados, la muerte, la agonía en la cruz del Calvario, el dolor que Él vivió, también el domingo hoy nosotros celebramos la victoria de Jesús, la victoria de Jesús sobre la muerte. Entonces, en este día quiero saludar a todos los hermanos que nos ven en Nicaragua, en Centroamérica, en Costa Rica, en Panamá, en México, y a toda la gente que nos ve aquí en el estado de Oregón y en el noreste de Estados Unidos y en el este de Estados Unidos, a donde quiera que nos estén viendo en este momento en vivo. Quiero bendecirles en el nombre de Jesús y quiero desearles que estén teniendo un día domingo de bendición. Quiero orar en este momento para adentrar en el mensaje de la palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias. Dios mío, gracias porque hace más de 2000 años tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Pero también, Señor, gracias porque tu Hijo se levantó, Jesús venció la muerte al tercer día, y con esto nos trajo esperanza, nos dio vida a todos nosotros los que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en ti, Jesús. Gracias por el sacrificio y gracias por tu resurrección. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Por qué los cristianos, por qué los cristianos celebramos o hemos celebrado la resurrección de Cristo a través de la historia? ¿Por qué hemos celebrado esto? ¿Qué importancia tiene su resurrección en la vida cristiana? Es que el mensaje de la palabra de Dios es fiel y verdadero. ¿A cuántos de nosotros nos gusta recibir regalos? A todos. Pero queremos que esa caja de regalo venga con algo adentro, que traiga algo de valor dentro de la caja de regalo o dentro de la bolsa de regalo. Al igual que queremos que nuestras carteras, nuestras billeteras estén llenas de dinero, es importante tenerlas llenas, y queremos así tener siempre cosas llenas, no cosas vacías, que la casa esté amueblada, que tengamos un carro en el garaje, que las cosas en las tiendas o en los supermercados cuando vayamos a comprar hayan lo que nosotros buscamos. No nos gusta encontrar cosas vacías, pero el mensaje de la tumba vacía, dice la palabra de Dios, el primer día de la semana, muy temprano en la mañana, María Magdalena y los discípulos fueron a buscar a Jesús, el cuerpo de Jesús, pero se encontraron con la sorpresa que la piedra había sido removida y que Jesús no estaba ahí.
que la tumba estaba vacía, porque Cristo Jesús se había levantado entre los muertos. Y este es el mensaje central, el mensaje primordial del Evangelio. Entonces, la primera razón por cual la resurrección de Cristo es importante en la fe cristiana es esta: Cristo, la resurrección de Cristo significa que somos justificados delante de Dios. Recuerde, mi amigo, mi hermano, que la Biblia dice que nosotros estamos separados de la gloria de Dios. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No había manera que nosotros pudiéramos estar conectados con Dios por producto del pecado. La razón del pecado, eso nos separó del pecado original de Adán y Eva en el huerto, hizo que la relación, la amistad que había entre Dios y el hombre se viese interrumpida. Y la resurrección de Cristo significa que somos justificados, justificados ante Dios. Si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de esta situación, si no pudiéramos alcanzar la oportunidad de tener una relación con Dios como Él quiere, ¿sabe? Justificación significa prueba de la justicia de alguien. Y cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante del Dios Padre. Él tomó en sí nuestro castigo. La resurrección confirma, sella que Dios aceptó el sacrificio perfecto de Cristo por nuestros pecados y nos da acceso a una relación con Dios. Hoy usted, donde usted se encuentre, puede acceder a Dios, puede ir delante de Dios directamente porque Él nos ha justificado. La segunda razón: la resurrección de Cristo Jesús demuestra que Él venció la muerte. Es importante recordar que Jesucristo, nuestro Señor, murió hace más de 2000 años, que Él fue crucificado, escupido, insultado por nuestro pecado, que fue clavado en la cruz, que fue sepultado. Pero también es importante recordar que Él se levantó de entre los muertos. La muerte es algo grande, enemigo de la humanidad, y el castigo justo por los pecados de cada uno. Es importante entender, como dice en Romanos el apóstol Pablo, en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. No solo muerte física, sino también muerte espiritual, separación de Dios. Y el índice de mortandad o mortalidad siempre será el 100%. La gente, vamos a morir, los humanos, físicamente. Pero tenemos la confianza que así como Cristo se levantó de entre los muertos, resucitó de entre los muertos, también nosotros un día podamos resucitar. Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 55, el apóstol Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Dios gracias que por medio de Cristo Jesús hoy nosotros podemos estar confiados, estar seguros que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Que después de esta vida física que nosotros tenemos acá, vamos a disfrutar de la vida eterna gracias a nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, la tercera razón, la razón por qué es importante, es porque la resurrección de Cristo Jesús significa que los creyentes estamos unidos con Cristo. Cuando creemos en Cristo, somos unidos
con Él por la fe. Y la unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira a nosotros, Él no vea el pecado, la injusticia en nosotros, no ve lo malo en nosotros, sino la justicia de Cristo. Hay una canción muy bonita de nuestro hermano Jesús Adrián Romero, que dice que lo que han visto en mí, dice él en su canción, lo que han visto reflejado en mí tan solo es su amor. Es por su gracia, es por su amor que podemos ser llamados hijos de Dios. Él nos ve de esa manera. Significa que hemos muerto con Él y vivimos con Él. Y esta unión es posible a través de la resurrección de Cristo. Es semejante cuando una pareja se une en matrimonio, que las cosas del esposo pertenecen a la esposa y las cosas de la esposa pertenecen al esposo. Los cristianos también reciben justicia de Cristo por medio de su unión con Él. La cuarta razón de la importancia de la resurrección de Cristo es que la resurrección de Cristo Jesús confirma la verdad de las Escrituras. ¿Han escuchado ustedes personas decir que la Biblia no es algo creíble, que es un libro común y corriente como cualquier otro libro? ¿O que las Escrituras, o que la Biblia, como dicen muchos, el papel aguanta lo que se le escriba o lo que se le ponga? Pero realmente, realmente, la resurrección de Cristo confirma la verdad, la veracidad de las Escrituras. Mucho antes que Jesús existiera, muchos años antes, Dios había usado a los profetas a profetizar de el Mesías, Cristo Jesús, quien vendría a morir por nuestros pecados, pero que también se levantaría de entre los muertos. En Isaías capítulo 53 y en el Salmos capítulo 16, solamente estas dos son algunas de las profecías del Antiguo Testamento cuyo cumplimiento testifica de la vida resucitada de Cristo. Veamos lo que dice Isaías en el capítulo 53, versículo 10 hasta el versículo 12. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndole a padecimientos. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y castigará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó él el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. En el Salmos capítulo 16, versículo 10 hasta el 11, dice el escritor: porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Dios no es un Dios mentiroso. La fe cristiana es algo verdadero. La palabra de Dios es veraz, efectiva, no miente. Y lo que fue profetizado miles de años antes de la crucifixión y de la resurrección de Cristo se cumple. Y el apóstol Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 15, y él dice esto. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de los Corintios, en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 3, dice: porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Y el apóstol Pablo dice:
conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Las Escrituras, la Biblia, es un libro que se cumple. No es cualquier libro, es un libro veraz. La quinta razón es que la resurrección de Cristo Jesús prueba que el Evangelio es verdadero. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, él dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación a todos los que creen. El hecho que Jesús vive hoy significa que Él es poderoso para salvar hoy también. Este fue el argumento de Pablo, como leíamos ahorita en el capítulo 15, donde él defiende la verdad de la resurrección, dando una explicación que el evangelio cristiano depende de la resurrección de Cristo. Él dice en el capítulo 15, versículo 14: y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra fe. Vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de nosotros es falsa. Todavía están, dice él, en sus pecados. Entonces también los que han dormido o los que han muerto en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Esto es lo que dice él. Pablo explica que la resurrección no es solo una parte fundamental del evangelio, sino que es el pegamento que sostiene cada parte del evangelio. Es el pegamento que verifica la veracidad del evangelio. Sin la resurrección, los cristianos creerían en vano, no tendríamos esperanza. Pero Cristo ha resucitado, hermanos. Gloria a Dios por eso. Y ahora tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados, el derecho de estar bien delante de Dios y la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. La sexta razón es que la resurrección de Cristo prueba que Él es el Hijo de Dios. Cristo fue declarado Hijo de Dios con cada acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, y como resultado la resurrección de entre los muertos. Si Jesús hubiera muerto y quedado muerto, imagínese usted qué esperanza tuviéramos nosotros. Él habría sido como los otros millones de personas que habían venido antes de él, los que habían hablado y habían dicho que ellos eran los Mesías, o quizás como muchos que surgieron después de él, pero no pudieron cumplir en realidad con lo que él hizo. Pero no sucedió así. Su resurrección prueba que él es alguien único en la historia del mundo, el Hijo de Dios. Muchas personas han existido, han muerto y se han olvidado. La historia de Jesús no se va a olvidar, porque está penetrada en la mente y en el corazón de todos los seres humanos que creen y tienen la fe en nuestro Señor. La séptima razón es que la resurrección de Cristo Jesús significa que Dios derramará el Espíritu Santo en los corazones de los que creen. Después de la resurrección y el ascenso de Cristo hacia los cielos, Él mandó lo que Él prometió: su Espíritu Santo, para continuar su trabajo en esta tierra. El ministerio terrenal de Cristo continúa hoy a través de su gente, de las personas, de sus hijos que predican este evangelio, el evangelio de transformación, de perdón, de resurrección, de que Dios puede cambiar a las personas, que los hombres tienen esperanza en Cristo Jesús. Que no importa el pasado o el pecado que ustedes
o que nosotros podamos tener, Dios es poderoso. Cristo Jesús puede cambiar y puede resucitar aún de lo más vil del mundo al ser humano y darle la victoria. Así que el libro de Hechos capítulo 2 y versículo 33 dice: así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes vean y que ustedes escuchen lo que Dios ha hecho. Bendito sea Dios por su resurrección. La octava razón es que la resurrección de Cristo nos da una esperanza viva. En primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 y versículo 4, el escritor dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Esta esperanza es viva. Los cristianos tenemos una esperanza viva porque nuestros pecados han sido borrados y somos justificados delante de Dios. Hemos pasado de ser enemigo de Dios a hijos perdonados por Dios, con una herencia eterna que nadie nos puede quitar. No hay una noticia mejor que esta. Que tengamos esa herencia que Dios nos ha regalado por medio de su Hijo. La novena razón por qué es importante la resurrección de Cristo, significa que también nosotros resucitaremos con Él. Cristo es la primicia de la resurrección de la muerte, y su resurrección es precursor de la resurrección, que todos los creyentes un día vamos a experimentar muerte, pero también vamos a disfrutar de la resurrección de los muertos para disfrutar de la vida eterna. En esta vida vamos a sufrir dolores, va a haber enfermedades. Nosotros estamos viviendo esto en este momento. Hay muchas personas sufriendo de enfermedades, llorando, padeciendo dolor. Pero en la vida venidera no sufriremos. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 21: no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá sufrimientos, porque el Señor hará nueva todas las cosas. Y esta es nuestra esperanza. Y la décima razón por lo que la resurrección de Cristo es importante en la fe cristiana es que la resurrección de Cristo Jesús significa que Él juzgará al mundo con justicia. Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31 dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Un día todos nosotros vamos a estar delante de Dios, todos nosotros vamos a estar ahí ante la presencia de Dios y vamos a ser juzgados. Y Dios nos va a premiar, Dios nos va a galardonar por lo que hayamos hecho en la tierra. Un día el Señor va a juzgar también a los que no han obedecido su palabra. Yo no sé dónde usted se encuentra en su relación con Dios, en su fe con Dios, en su creencia con Dios. ¿Es Dios solamente una historia para usted? ¿Es esta época de Semana Santa solamente una tradición en su vida? ¿O es Dios, o es esta época, o es Cristo Jesús, alguien real, vivo en su corazón? Pero yo le invito, mi amado amigo que me está viendo, que me está escuchando, mi amado hermano,
Si Cristo es solamente una tradición, si esta época solamente es una tradición, yo espero que usted pueda invitar a Jesús, que no sea solamente una tradición, sino una realidad en su corazón, en su caminar y en su vida. Y si usted está ahí en su hogar y quiere invitar a Cristo resucitado, al que vive y reina por los siglos de los siglos, a que entre a su corazón, a que perdone sus pecados, que lo limpie, que lo haga nuevo. Quizás su fe ha menguado, pero hoy usted puede reavivar esa fe invitando a Cristo, quien resucitó, que entre a su corazón. Y si ese es usted, haga esta oración conmigo. Y luego puede comentar en YouTube o en Facebook si usted ha hecho esta oración. Ore conmigo. Padre, te pido, Señor, que perdones mis pecados. Dios mío, reconozco que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue por mí, por mi culpa, por mis pecados, por mis maldades. Jesús, tú clavaste mis pecados en la cruz del Calvario y me has dado vida. Señor, te pido perdón. Ore y dígale a Dios: perdona mis pecados. Quiero que entres a mi corazón. Quiero vivir para ti. Quiero que esta época de Semana Santa no sea solamente una tradición en mi vida, sino una realidad donde pueda entender que tu Hijo Jesucristo, hace más de 2000 años, no solo vino, sufrió y padeció y fue clavado, crucificado en la cruz y fue sepultado en la tumba, pero también resucitó de entre los muertos y nos ha dado vida para que hoy nosotros podamos tener acceso a la salvación y a la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Si usted ha hecho esta oración, si usted ha confesado esto delante de Dios, deje su comentario en Facebook, en YouTube. Háganos saber para poder estar orando con ustedes o por ustedes. Dios le bendiga en este precioso día. Feliz domingo de resurrección. Cristo vive y reina para siempre.